chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. En el día tan importante de hoy, como ya sabéis, ha sido la revelación de esta primera temporada de este año 9, que viene con este nuevo operador llamado Deimos, que ya lo conocemos por el lore de R6, de Rainbow Six, desde hace un tiempo. Y nada, bueno, para la gente que no lo sepa, antes de comenzar con el gameplay, para que veáis tanto la habilidad y cómo funciona, yo os explicaré cómo funciona este personaje. También vamos a ver counters. Quiero deciros de que antes de este vídeo se ha publicado otro vídeo donde enseño más profundamente, que también lo vais a ver en este vídeo porque estamos jugando, pero más profundamente y hablando sobre su habilidad y demás. En el vídeo anterior he publicado ya un vídeo en el canal donde vemos todo eso. Vemos pues la primera toma de contacto, por así decirlo, con el personaje. Y en este vídeo me voy a centrar en la habilidad, en el concepto de la habilidad y para qué sirve, y también daré un poco mi opinión sobre este personaje. Así que, amigos y amigas, lo que estáis viendo en pantalla es Deimos, esta habilidad que, como bien podéis ver, tiene que empezar siempre por una observación, por un spot que hayas hecho a un operador defensor. Si no, no podrás utilizarla. Necesitas de un spot para, en este caso, poder usar la habilidad. Un spot que puedes hacer con un dron en la fase de preparación, por ejemplo. Y luego tú ya, como bien podéis ver aquí, elegir entre todos los operadores que haya identificado tu equipo o tú durante la ronda, durante el tiempo de la ronda, elegir al cual quieres cazar. Y efectivamente, cuando ya le das para que funcione la habilidad, pasan, bueno, unos pequeños segundos para que en este caso empiece la caza con ese personaje. Y a nosotros nos vendieron de que duraría toda la ronda, pero no, dura aproximadamente unos 20 segundos la habilidad cuando fijas el objetivo. Y como bien podéis ver, es como un Leon, una marca de una Libby. Como digo, 20 segundos son los cuales vas a poder ver al operador en todo momento. Eso sí, que ahora lo veréis, el operador defensor también os verá a vosotros, no como vosotros lo veis a él, pero sí que como un jackal, por ejemplo. El defensor os va a ver como un jackal. Cada cierto tiempo, cada ciertos segundos, le va a salir un spot de vuestra posición. Todo esto lo podrás ver tú y el defensor al cual hayas fijado. Después de estos 20 segundos, ya en este caso la habilidad habrá terminado y ya obviamente el defensor no podrá verte y tú no podrás verle a él. Como bien estáis viendo, una vez activas esta caza contra ese personaje que tú hayas elegido entre todos los que hayas observado, solamente podrás utilizar su arma secundaria. Su arma secundaria, que es una Deagle 2.0 con 78 de daño, amigos, con una cadencia increíble y con una 1.5, una mira 1.5 mejorada, la cual apunta bastante, bastante rápido y muy bien, muy precisa, que la verdad está bastante bien. Y para darle un toque de diferencia o de dificultad también, como lo queráis ver, al personaje, mola bastante. Counters, como bien estáis viendo, tiene diferentes tipos de counter, ¿vale? En defensa, principalmente, Vigil y Mute son sus principales counter. En el caso de Vigil, pues como bien habéis visto, cuando Vigil active la habilidad, en este caso, Deimos no podrá ver a Vigil y Vigil sí podrá ver a Deimos, como os he comentado antes, con un como si fuese un spot de jackal, ¿no? Aquí lo estáis viendo. Por parte de Mute, más de lo mismo. Cuando el defensor entre al área del Mute, no, en este caso, será afectado por la habilidad de Deimos. Cuando obviamente salga de esa área del Mute, de ese inhibidor, pues en este caso Deimos lo seguirá viendo, ¿vale? La verdad, hablando sobre el personaje, opiniones, no he podido jugarlo en partida pública contra gente, pero tengo que decir que la verdad la idea me gusta, pero no me sale rentable. O sea, no creo que sea un operador que se utilice, barra, creo que es un operador bastante, bastante inútil, ¿vale? Volvemos a lo de siempre. Creo que hay operadores mejores y hacer un operador a día de hoy en R6 que entre en tu top 5 mejores operadores para jugar con tus amigos o tú solo está bastante, bastante difícil. Con esto no quiero decir que el operador sea malo, todo lo contrario, es un operador diferente y la verdad que mola bastante. Pero metiéndole ese
¿cómo es la palabra? No sé cómo... metiéndole ese pequeño nerfeo de que cuando tú actives la habilidad, aparte de que dure 20 segundos, a nosotros nos la vendieron cuando nos lo presentaron, que duraba toda la ronda hasta que muriese uno de los dos. No, dura 20 segundos. Si no te da tiempo en esos 20 segundos a cazar a ese personaje, se acaba la habilidad y punto. Como bien habéis visto, tiene un total de 3 drones, ¿vale? No me termina de gustar, tiene ese pequeño nerfeo que juega con la pistola. Te estás enfrentando contra un tío que también te está viendo y está probablemente con un fusil de asalto, una ametralladora, cosa que sea mejor arma que obviamente la que tú estás usando, que es muy buena la pistola, pero definitivamente yo prefiero en este caso una ametralladora o un fusil de asalto antes que esa pistola, ¿no? Y nada, la verdad, mi primera opinión es esa. Creo que no entra en un top 5, creo que no va a ser un operador muy utilizado, pero sí que tiene su cosa y sí que tiene su punto, y que ojalá sea todo lo contrario a lo que yo estoy diciendo, y en un equipo de 5 este personaje, si lo sabes usar, sea la hostia, que es lo que me ha compartido, pues bueno, con la gente que lo he podido probar, ¿no? Que a lo mejor en un equipo de 5, en competitivo sobre todo, pues a lo mejor sí que es cierto que se usa bastante. Para mí no es mi sensación, no creo que vaya a ser así, pero bueno, veremos a ver qué termina pasando. Dejadme aquí abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis, qué creéis que va a ser de este personaje Deimos, si os gusta, si no os gusta, cuál ha sido vuestra primera sensación con esta habilidad, con este nuevo personaje que llega para esta primera temporada de este año 9. Si te ha gustado el vídeo, deja un like, suscríbete al canal si no estás suscrito y comparte este vídeo para todo el mundo que en este caso creas que le puede ayudar, que le puede gustar y que le puede interesar todo lo nuevo que se viene a R6 próximamente. Queda un vídeo más por subir, así que todo el mundo atento sobre la fecha de salida de la temporada y también la fecha de salida de los Technical Test Server, así que todo el mundo atento. Y nada, poquito más que deciros. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós.